Amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Sentimiento Llanero a través de TV Guayara. Les saludo en nombre de todo el equipo que me acompaña toda la semana en la realización de este programa. Hoy nos vamos de joropo porque nos llegó del Guárico nada más y nada menos que un coplero altanero, recio como la misma sabana. Él es Manuel García y le llaman el coplerito del Guárico. Está aquí para presentarnos el trabajo de su primer disco que ya está en el mercado. Bueno, camarita, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Bueno, gracias, hermano mío. Aquí estamos, pues, promocionando mi primer trabajo discográfico titulado La Sonrisa de un Niño. ¿Esa canción es de tu autoría? Esa canción es letra y música de un gran cantante, muy conocido por todos nosotros los venezolanos, y se llama Ángelo Guarán, al cual pertenece esa letra, La Sonrisa de un Niño. Este es de los Guarán de acá del Guárico, de Santa Rita. De Santa Rita de Manapí. La tierra del mango. La tierra del mango de oro, justamente. Bueno, bienvenido a Guayana. Esperamos que tu disco pues tenga la acogida por parte de los amantes de la música venezolana. Pero yo quiero que tú le cuentes a nuestros televidentes un poquito quién es el Veguerito del Guárico. Bueno, el Veguerito del Guárico pues nace en Espino, municipio Leonardo Infante, estado Guárico, y se inicia a la edad de 14 años, participando en varios festivales, tanto a nivel de liceo, cuando inicié mi carrera como estudiante, y bueno, ya a nivel profesional, estoy presentando ya mi primer trabajo discográfico, ya mencionado, La Sonrisa de un Niño, y bueno, aquí estoy promocionando y tratando de difundir la música y de llevarla al mundo del acetato y que a través de ustedes, los comunicadores pues, de la televisión, TV Guayana y tu programa Sentimiento Llanero, bueno, para que le den ese valor que se merece la música llanera. Bueno, vamos de inmediato a difundir tu música. ¿Con qué vamos a arrancar? Vamos a arrancar con un joropo que pertenece la letra a Samuel Ulpino, música del folclore, y se titula Joropo, Leyenda y Raza. Amigas y amigos, vamos a disfrutar arrancando el programa del talento y la voz de Manuel García, el coplerito del Guárico. Sigue inspirando al copero con tu ritmo, al pie del arpa recio, fuerte y altanero, como el grito de mi canta. El día que dejes de oírte por las riberas de Arauca, en los llanos guariqueños, morirás sin esperanza. El folclore venezolano, corazón de nuestra patria, sangre del indio y el negro, del blanco y su fina estampa. Arremantan, ya no cantará el turpial, tampoco la paraulata, no se escuchará el bramar en el monte de las vacas, no se verán en el llano volar más la garza blanca, ni el relincho del caballo, ni el toro en la fuerte tranca, y el moricho al verdecito lo matará tu añoranza, y aquel paisaje bonito lo borrará la distancia. Sonó por ti, pajarillo, joropo, leyenda y raza. Del mundo parillo, a los 12 nos abrieron. Tú con tu ritmo bravío, yo con mi canto altanero, conquistando corazones bajo la luz de un lucero. Recuerdo aquel apamate donde bastante nos vieron, cubriéndonos con su sombra, soñando alcanzar el cielo. Tú proponías muchas veces a ver quién llega primero, pero tus alas y el viento son lo mismo de ligero, que aunque me dabas ventaja, siempre llegabas primero. Tú has sido, siempre y serás, mi amigo y fiel compañero. Te llevo dentro del pecho, con
moriría si más nunca vio tu vuelo remontando mi llanura, pajarillo de mi pueblo. Bien, con ese pajarillo corrío comenzó su participación en el programa esta semana nuestro invitado del Guárico. Él es Manuel García, el veguerito del Guárico, criollito. Bueno, un hombre que entrega su alma al mundo de la música de la sabana. Bueno, qué bueno, te felicito, altanero. Con ese tema me imagino que has participado en varios festivales. Sí, sí, bueno, y si supieras que no he participado con él, he participado con otras letras. Pero es un tema festivalero. Sí, es un tema festivalero y en verdad encierra un mensaje autóctono, pues, de lo nuestro, que, y refleja en la letra lo bello, pues, y lo hermoso que es nuestro acervo cultural. Por supuesto, y aquí estamos nosotros presentándolos a ustedes, dándole todo ese apoyo a la cultura llanera. Ahora, en este disco hay un tema que se llama Llanero siente y lamenta, que es un clásico de la música llanera, un pasaje que grabó Ángel Ávila. ¿Por qué lo incluiste en tu trabajo discográfico? Bueno, hice una selección de, justamente como tú dices, esos temas clásicos que ya han sido grabados por infinidades de cantantes como Francisco Montoya, Jesús Moreno, Armando Martínez, y ahora mi persona pues también lo grabó. Y en verdad ese pasaje encierra un sentimiento, refleja en la letra lo que siente uno al llanero cuando está lejos de su tierra. La letra misma lo dice, hermano. Manuel, de esos cantantes que me acabas de mencionar, Montoya, Jesús Moreno, Ángel Ávila, ¿de quiénes aprendiste algo de esa escuela tan buena que han dado estos señores? Bueno, yo siempre me he catalogado, pues he copiado mucho las letras y el estilo como canta José Francisco Montoya, el Tigre Payara. Bueno, es uno de los cantantes favoritos para mí. Bueno, vamos a continuar con el programa. Te invito para que nos cantes Llanero siente y lamenta. Sí, va, bueno. Esa letra pertenece, ya tú lo dijiste, al amigo Ángel Ávila, ya fallecido. Que Dios lo tenga en la gloria. Y bueno, y los invito a disfrutar a través de TV Guayana y tu programa Sentimiento Llanero, este tema, Llanero siente y lamenta. Vamos a verlo, señoras y señores, y escucharlo en la voz de Manuel García, el veguerito del Guárico. Que un lucero, hay un lucero y el horizonte lejano.
el otro mundo sigo queriendo a mi llano. Yo creo que Guayana es la zona más rica de todito el mundo entero. Tiene empresas por demás que es un futuro para el pueblo y grandes exportaciones de bauxita, oro y hierro. Una faja petrolífera, escuche Juan Pablo Zárate, que le mando al Dios del cielo a esa tierra tan hermosa, productiva de un gran sueño, que está marcada en la historia para que viva en el recuerdo. Precioso río Orinoco, de Venezuela, de junto con el Caroní forman un choque tan bello. Cuando desemboca en ti te atraviesa por el medio. Tus aguas son cristalinas, río Orinoco, y el chorro del otro es negro. Allí es cuando se divisa lo natural a lo lejos. Dios bendiga estos dos ríos criados por el Padre Eterno. Ese día rompió los récords, compa y Luis Robles, el cascabel cupireño. Se ganó miles aplausos, se llevó todos los premios. Y ese otro día en la mañana lo recordaban de nuevo. Yasmín, yo te felicito con toda mi alma por tus dos pipayos tiernos. Yo quiero que ustedes sepan el cariño que les tengo. Eso es como comparar a la inmensidad del cielo. Reciban mi humilde canto de corazón como un amor verdadero. Y esta humilde serenata del vegarito, del guarico, criollito y bien sabanero. Criollito y bien sabanero, así es nuestro invitado de esta semana, Manuel García, el veguerito del Guárico. Amigos, quiero recordarles nuestro punto de contacto, el 0412-184-5724. Allí lo tienen en pantalla, 0412-184-5724. Bueno, Manuel, nos entregaste ese cunavichero, bien bueno. Bueno, ese tema lo escribí en mi primer viaje que hice para acá, para esta tierra de Guayana.
Bueno, y ahí les dejé pues ese regalo para toda esta gente bella, amante de nuestra música criolla, ese precioso cunabichero. Bueno, entre cunabichero, entre pasajes, usted, bueno, anda llevando su mensaje por todos los caminos de la patria. Vamos a seguir con el programa, un tema que grabó Carlos Pantoja anteriormente, tú lo acabas de incluir en este disco, se llama Me Voy del Hato, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a continuar pues este precioso programa, Sentimiento Llanero, con ese pasaje sabanero, ya grabado por Carlos Pantoja, letra de Egal Silva, el hombre de la maceta, como se conoce popularmente. Y de los cachos también. Y de los cachos también, bueno, y vamos a continuar pues con este bello pasaje, Me Voy del Hato. Bueno, vamos a disfrutarlo, amigas y amigos, en el programa Sentimiento Llanero a través de TV Guayana, el canal de los guayaneses. Amigo dueño del hato, por favor deme el arreglo. Me voy de la vaquería, puede buscar otro vaquero. Le voy a entregar mi silla y el freno con los aperos. También los 5 caballos que tenía de sillonero. La soga y bozales están allá en el sillero, colgando del garabato. El frasco es remedio negro, lo único que me llevo es chinchorro y colgaderos. Por una mujer que ayer se marchó del pueblo sin darme una explicación, y sabiendo que la quiero, por eso ya decidí no trabajar este invierno. Que me invade, lo notan mis compañeros. El caporal les pregunta qué le pasa a ese llanero. Ayer me cortó el caballo un toro allá en el potrero. El mandador lo bate y se me perdió el sombrero. Me da sentimiento que mi lazo caiga al suelo. Tienen que andarme gritando para no quedar en el seno. Me tengo que conformar cuidando los madrineros. Eso no es posible que un hombre que pero por culpa de una mujer terminé siendo un liniero. Mañana me voy temprano en el verano, nos vemos. Amigos, y trochando por los senderos, sigo aquí con ustedes en Sentimiento Llanero a través de TV Guayana. Quiero recordarles el correo electrónico del programa para cualquier comentario. Allí lo tienen en pantalla. Es sentimientollanero@gmail.com. Por allí ustedes nos pueden enviar su comentario. Este programa, como siempre, está presentado, está acompañado, pues, los cantantes por nuestra agrupación base. Somos Venezuela. Los muchachos que acompañan a todos los artistas que vienen todas las semanas al programa. Allí lo tienen en pantalla con su número de contacto. Cualquier fiesta, cualquier reunión social, ustedes pueden contactar al maestro Napo y su grupo Somos Venezuela, nuestra agrupación base de Sentimiento Llanero. Voy a seguir con el invitado, camarita. Háblenos un poquito acerca de quiénes son las personas que están detrás de todo ese aparataje que tú utilizaste para grabar este disco. Bueno, en el arpa me acompañó pues en ese momento el maestro Marcos Hernández, en el 4 Franklin Herrera, en los capachos mi sobrino Fernando Méndez, que hoy está acá ejecutando el arpa. ¿El arpa? Él me acompañó en los capachos, y en el bajo Juan Carlos Guerra. Y en el estudio de grabación, bueno, grabé en Valle de la Pascua, en Andrume Estudio. Bueno, vamos a seguir con el programa. Vamos a cambiar ahora de lo recio a los pasajes. ¿Qué tienes ahora? Tenemos ahora para ustedes,
para esta amable audiencia, El Amor de Fantasía. Bueno, vamos a disfrutarlo, señoras y señores, con nuestro invitado de esta semana. Él es Manuel García y está en TV Guayana. Mujer bonita, regresa que la perdone, jurándome que me quiere y que en su vida he sido el único hombre. Te voy a pedir un favor y espero que no te asombres, marchata y no vuelvas más, ya yo tengo otros amores. ¿Por qué no vas y le pides al diablo que te perdone? Te voy a pedir un favor y espero hombres, marchata y no vuelvas más, ya yo tengo otros amores. ¿Por qué no vas y le pides al diablo que te perdone? No quiero ni oír tu nombre, porque tú andas por el mundo, por este mundo destrozando corazones. Te marchaste con un rico al saber que yo era pobre, pero yo con mi pobreza ya conquisté otros amores. Adiós, que te vaya bien y ojalá que nunca llores. Te marchaste con un rico al saber que yo era pobre, pero yo con mi pobreza ya conquisté otros amores. Adiós, que te vaya bien y ojalá que nunca llores. Con arpa, cuatro y maracas y el bajo de Compañero, estamos presentando este sentimiento llanero. Buen pasaje ese, ¿no? Sí, señor, buen pasaje, El Amor de Fantasía. Ahora, ¿cómo defines tu estilo, Manuel? Bueno, yo me inclino más por el pasaje sabanero. Ya he participado, he sido finalista en Panoja de Oro en el año 97, concursé, bueno, y obtuve ahí una buena posición. Y me inclino más por el pasaje, a la vez, bueno, domino los tres géneros, por decirlo, vamos a decirlo así. Domino el recio y el pasaje, y el pasaje romántico, pues, el estilizado. Esa participación que me acabas de comentar en el Panoja de Oro, ¿qué experiencia te dejó? Bueno, la experiencia, ve la experiencia, ya que ya tengo, pues, mi primer trabajo discográfico y el cual, bueno, he hecho con mucho esfuerzo, y aquí estoy, pues, tratando de que la música llanera crezca, no se nos quede estancada y que siga creciendo, pues, y que llegue hasta lo infinito. Ahora, Manuel, cuando vas a los festivales, ¿te inclinas más hacia tu participación como voz pasaje? Como voz pasaje, sí. ¿Y te ha tocado competir con quiénes de esos buenos? Sí, bueno, imagínate tú que en Panoja de Oro es el festival más grande que tiene Venezuela a nivel Nobel. Claro. Y es donde se miden, pues, donde participan todos los estados de Venezuela. Imagínate tú que para uno ser finalista en un festival tiene que echarle pichón. Sí, señor, tiene que sudar la gota gorda, sí, ¿no? Sí, señor, así es. Bueno, amigas y amigos, esto es Sentimiento Llanero. Nuestro invitado de esta semana es Manuel García, el Veguerito del Guárico. ¿Quién te puso ese nombre o ese, bueno, seudónimo, pues? Esa es una anécdota muy, muy buena. Resulta que cuando yo me trasladé del Guárico, pues, al estado Miranda, donde radico, en Cúpira, al cual envío un saludo, pues, a todos esos cupireños. Entonces resulta que cuando llego a Cúpira, mi suegra, al cual le brindo un caluroso saludo, a mi esposa, a mi hija Maylibé, y entonces mi suegra, al mirarme, dice: mira, ¿dónde llegó un Veguerito? Llegó, pues, un Veguerito. Y, vale, así se quedó, pues,
El Veguerito del Guárico, no lo conoce casi nadie por el nombre, sino es por el Veguerito del Guárico. Bueno, y está aquí con nosotros, señoras y señores, y va a continuar cantándonos sus temas que están incluidos en este disco, La Sonrisa de un Niño. ¿Cómo se llama la canción que viene ahora? El Retoño del Amor, hermano mío. Bueno, vamos entonces a disfrutar de ese tema a través de TV Guayana con nuestro invitado de esta semana. De sirena, háblame cuando me mires, con tus ojitos tan lindos y bellos que tienes. Hoy que te veo tan hermosa, mi florecita con tu cuerpo de sirena. Háblame cuando me mires, con tus ojitos tan lindos y bellos que tienes. Yo me enamoré de ti. Dime si a ti te conviene, yo te doy mi corazón. Si aquí en mi pecho se mueve, nunca pienses de olvidarme y traición de mí no esperes. Yo me enamoré de ti, dime si a ti te conviene, yo te doy mi corazón. Si aquí en mi pecho se mueve, nunca pienses de olvidarme y traición de mí no esperes. Se muere con las aguas del querer. Solo te pido que a cada momento riegues el retoño del amor que hay en mi pecho. Si tú me olvidas, se muere con las aguas del querer. Solo te pido que a cada momento riegues y así estaremos unidos como dos. Se quieren, tú me amas, yo te amo, dándonos buenos placeres, y el retoño del amor florecido se mantiene. Y así estaremos unidos como dos seres se quieren, tú me amas, yo te amo, dándonos buenos placeres, y el retoño del amor florecido se mantiene. Y gracias por el apoyo que este negro le ha brindado
Echa pa'lante, mi primo, que el futuro está en tus manos. Tú desde que te levantes no te falta el entusiasmo. Y eres llanero criollito pa' echarle los pies al barro. También un gran campeoncito en un corral ordeñando. Recuérdate de los tiempos de tu edad de 18 años, que a caballos de cogote los domabas palmo a palmo. Francisco Javier González, tu sobrino, y que es amargo, me han dicho que es un llanero de esos bien cuatriboleados. Yo, para poder decirlo, tengo que verlo a tu lado, porque tú no tienes cuenta de llaneros enseñados. Nombrarlo, tiene un tema ese señor de que me gana cantando. Primo, deja ese complejo y zapate pa' otro lado, que yo lo conozco a ustedes y además juntos nos criamos. ¿Cómo se le ocurre a usted meterse con este diablo? Pobre de la vida suya si llega acá en mis manos, ya que en mi mente resalta la versación gajo a gajo, y el copero que yo enfrente si no enmuda queda gago. Se viste de alpargata y pantalón enrollado. Tiene un caballo famoso que se lo apodan el babo. Que ese bicho corcovia, mi amigo, hasta para ensillarlo. Señores, ya me despido, adiós que me voy marchando. Y espero que este joropo lo acepten como regalo, que les mando a la llanura y al folclor venezolano. Y se los canto a este negro con cariño y entusiasmo. Bueno, amigos, con cariño les canta este negro en sentimiento llanero, Manuel García. Quiero recordarles una vez más, amigos televidentes, nuestro punto de contacto, el 0412-184-57, allí lo tienen en pantalla. Así que llámenos, escríbanos, háganos su comentario a través de ese número telefónico. Bueno, un cachilaperito, cachilapero, cachilaperito, que no le cae al suelo un lazo, ¿es usted? Un lazo. Sí. Un cachilaperito es un... toro cimarrón, pues, salvaje del... Y un cachilapero es el que enlaza... El que enlaza el toro cimarrón. Ah, bueno, de eso vamos a hablar un poquito, de los trabajos de llano que usted ha aprendido en ese llano guarequeño. Bueno, mira, hermano mío, yo me formé trabajando llano parejo, como dicen los llaneros. Enlazando... Enlazando cachilapo, enlazando novillas... Bestias mañosas. Bestias mañosas. De todo tipo, hasta burra. Bueno, pues, parejo, todo, y no se salvaba nadie. El trabajo de llano, ¿a qué edad lo comenzaste a hacer? Mira, yo ya de edad de 10 años ya, al lado de mi papá. Becerrero. Becerrero. Chofotero. Chocotero, cuidador de puertas, cuidador de chiquero, pues. Uh-huh. El becerrero es el que se encarga de recoger los becerros. Y el chofotero es el que hace los mandados. Ajá. Y el cabrestero es el que va punteando una madrina de ganado, y el que va adelante de cabrestero es el guía, pues, de un rebaño de ganado. Ahora, cuando es trasladado de un lugar a otro. Y de todo ese trabajo de llano que te ha tocado realizar en esos actos de las sabanas del Guárico, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, mi hermano, el llanero es del tamaño del compromiso que se le presente, y uno, ¿por qué llanero es ese que no le va a gustar, pues, su propia autonomía, su propio llano, su propia tierra, su propio origen como llanero? Y cuando estás en la quesera, cuando te inspiras con esas tonadas, ¿qué nos puedes comentar de ese trabajo tan bonito y tan romántico que es estar en una quesera bien temprano, tratando de elaborar el mejor queso, pues? Sí, tú sabes que el llanero, hay un costumbre, el llanero se para bien tempranito. El llanero se para a las 4 de la mañana, ya a las 4 de la mañana está soltando la tranca para empezar el ordeño. Después del ordeño viene uno a las labores del queso, que se elabora, como dices tú, en la quesera. Y ese es un trabajo muy bonito, pues, y de ahí nacen muchas inspiraciones, el cual ya hemos escuchado dos pasajes sabaneros muy bonitos, que se llama uno Me voy del hato y Llanero sienta y lamenta, pues, donde se refleja la inquietud de uno al llanero como nativo y criollito de esa tierra del llano. Tú eres muy joven, pero me imagino que de los abuelos, de esos llaneros, vernáculos, curtidos en las labores del campo, has escuchado muchas historias. ¿Qué nos puedes comentar de alguna de esas historias, de esas leyendas que te hablaban tus abuelos allá en esas sabanas del Guárico? Bueno, sí, he escuchado, pues, mi papá
ya muerto, fallecido, que Dios lo tenga en la gloria, fue muy buen jinete. Se habla también en el llano mucho de un gran llanero que lo fue, Tereso Pérez, Vito Game, que está vivo todavía. Y el llano tiene muchas experiencias, tiene muchas anécdotas, tiene Y muchos cuentos de camino. Sí, sí, muchos cuentos de camino, como dice Bailar. Bueno, y hablando de camino, vamos a seguir el camino, vamos a seguir la trocha. ¿Qué nos vas a entregar ahora? Vamos a escuchar un tema que se titula Con ella seré feliz, letra y música de Ulises Rondón. Amigos, aquí lo tienen a través de TV Guayana en su programa Sentimiento Llanero de esta semana. Este pobre corazón, mujer bonita, cuando te mira palpita. Y es porque eres la más linda que he conocido en esta tierra bendita. Este pobre corazón, mujer bonita, cuando te mira palpita. Y es porque eres la más linda que he conocido en esta tierra bendita. Me matas cuando me miras con tu bonita sonrisa. Yo quisiera aprisionarte con puro amor y caricias. Y verás cómo te quiero, preciosa mujer bonita. Me matas cuando me miras con tu bonita sonrisa. Yo quisiera aprisionarte con puro amor y caricias. Y verás cómo te quiero, preciosa mujer bonita. Y así seremos felices amándonos con carisma. Con tal me diga que sí, esa linda llanerita, la llevaré a mi llanura donde tengo mi casita. Y así seremos felices amándonos con carisma. Dios nunca lo
de Zapara. La música que yo canto, como deben de saber, es música recién grava. Me gusta dejar sabor en los que oyen mis cantadas, y sepan que este coplero no es fruto de cualquier rama. Tiempo de zumba que zumba, se va elevando mi copla como vuelo de gavilán por las sabanas del Guárico. Nuestro invitado de esta semana, Manuel García, el veguerito del Guárico. Bueno, yo quiero saludar a la señora Nelly Guerrero y a su mamá y a toda su familia sintonizando el programa. Muchas gracias, un abrazo para ellas, así del tamaño de la sabana que le enviamos desde este programa que se transmite a través de TV Guayana. Bueno, veguerito. Este tema, un zumba que zumba bien sabroso, donde usted se eleva como vuelo de gavilán por todas esas amplias sabanas del Guárico y mucho más allá. Sí, bueno, ese es un zumba que zumba. El título se llama Se va elevando mi copla, letra de Ángelo Barán, que es el compositor del tema promocional que ya lo vamos a escuchar. Y bueno, hablemos rapidito, porque ya estamos finalizando el programa, del tema de promoción que está en este álbum que nos has presentado esta semana en el programa, que se llama La Sonrisa de un Niño. ¿Por qué escogieron? ¿Quién se encargó, pues, de escoger ese tema de promoción para el lanzamiento del disco? Bueno, yo mismo me puse a hacer una selección donde de los 12 temas que están grabados, no es que los otros estén mal, no es por menospreciarlos, no, pero, muy bueno. Pero es el tema que encierra más mensaje y por eso, pues, lo escogí. Y le pregunté a los músicos, le pregunté al jefe del estudio de grabación y estuvimos de acuerdo. Y bueno, y por eso se escogió como tema promocional de este disco. En mi opinión muy personal, lo felicito porque el disco está muy variado, está muy completo. Su garganta, pues, es una garganta altanera, recia, que se identifica con la música de la sabana. Yo le deseo mucha suerte y cuente, pues, con este programa, con TV Guayana y con los medios de comunicación social de esta tierra para darle difusión y promoción a su trabajo. Bueno, gracias a ti, amigo Tony, gracias al equipo de producción, gracias a los muchachos, a los que me acompañaron, y bueno, no me queda más que decirte éxito, pues, en tu programa y que tengas muy buen triunfo, pues, en tu programa, Sentimiento Llanero. Usted cada vez que viene para acá se queda ahí donde el catire, ¿verdad? Sí, me quedo donde el catire. El catire me dijo que usted que come mucho. Me dijo. Ah, bueno, de repente, bueno... bueno, vaya un saludo, pues, a mi cuñado Catire, a su esposa Yasmín, a mi sobrina Isamal y al amigo Ronnie. Bueno, un saludo para ellos, pues aquí está el veguerito del Guárico defendiendo su terreno y representando a Guayana, pues, con mi primer trabajo discográfico titulado La Sonrisa de un Niño. Bueno, hermano, muchísimas gracias por haber venido, estamos a la orden, nos vamos a despedir entonces con ese tema. Sí, nos vamos a despedir, pues, con La Sonrisa de un Niño, espero que lo disfruten y sea del agrado de todas y todos ustedes. Amigos, me corresponde despedirme hasta la próxima semana. Ha sido un gran placer haber estado con ustedes en este programa Sentimiento Llanero a través de TV Guayana. Con La Sonrisa de un Niño queda en el final del programa nuestro invitado esta semana, Manuel García, el veguerito del Guárico. Papagayo, lo bebo.
sus labios refleja su dicha y felicidad. El niño ve a su cometa que con el viento se va. Si supieras que igualmente el tiempo a su infancia se llevará. El niño exclama pues ya no ve a su papagayo, y la sonrisa que había en sus labios ya de repente se le ha apagado. Él no pensará, perder es normal. La vida es un campo donde hay que luchar. Todo ha pasado y el niño alegre, triste ha quedado, y hacia su casa se va callado, pensando solo en su papagayo. Vuelve a reaccionar, sonríe una vez más, mirando a sus padres salirle a encontrar. ¿Qué te ha pasado, muchacho? Le preguntan al llegar, y el niño sonriendo dice: padre, ¿qué significa soñar? Los sueños te dan valor, nunca mires hacia el mal. Las lecciones los años te lo dirán. Tú eres un niño y tu esperanza te abrirá el camino. Sonríele siempre a tu destino, que tu futuro será tu alivio. Hijito querido, esa es la verdad. Tú vas para adelante, yo voy para atrás. Yo soy tu amigo, mientras Dios quiera estaré contigo. Sigue sonriéndote siempre digno, nunca abandones a tu mismo. Medita tú mismo, no dejes de amar, para que en la vida tú puedas triunfar. Papagayo lo ve volar y volar, y una sonrisa en sus labios refleja su dicha y felicidad.